noche por la mañana llena y da, sé que pues estamos un poco incómodos ahí al fondo, pero es lo que vamos a hacer, recibirles a todos la presentación de este libro. Que nada, simplemente damos gracias a Marta Pons por recibirnos siempre también, al el presentador, al director y yo, íntimo amigo y querido autor, que me encanta que esté presentando aquí este libro, con, bueno, tú presentarás a Félix Obergen y a Julio Valdeón, y a Pablo de Lola, también autor de Alianza y querido amigo y autor de uno de los libros también más interesantes que hemos publicado recientemente. Así que con esta mesa aquí, con este llenazo, pues les dejo la palabra a ellos y les animo a escucharles atentamente, a tomarse en este libro La razón en marcha, que es una conversación en marcha y una conversación que además da pie a otras muchísimas, que les va a dar a amenizadas por MS a todos los que lo lean durante mucho tiempo. Y Andrés, cuando quieras, bienvenido y te paso a ti la palabra. Gracias. Entonces yo creo, si parece, vamos a romper un poco, vamos a jugar los jubiletes de la presentación, y yo creo que por edad y por, en fin, por todo, tengo que ser que introduzca a Pablo, a Andrés, a Félix, como no. Entonces, bueno, yo he escrito tres folios. Yo quería comentar sencillamente que escribí este libro para disfrutar del privilegio de escuchar y aprender de Félix Obergero durante casi 2 años de conversaciones. Algunos, muchos han salido de confinamiento, pues, neuróticos o deprimidos, y yo tuve la inmensa suerte de poder envolver con preguntas y cercar con cuestiones a uno de los grandes referentes intelectuales y morales de un país donde la mayor parte de la izquierda ha comprado los argumentos podridos del nacionalismo y su obsesión por las identidades. Ahora que ya charlas, ponerlas negro sobre blanco y entregarlas a la imprenta era lo mínimo que podía hacer. Era una cortesía para La razón en marcha, que atruena en la obra de Félix, y una cortesía para todos vosotros y con todos nosotros. Félix Obergero, como Fernando Savater, como Arcadi Espada, como Albert Boadella, como Félix de Azúa, como Andrés Tapiel y Pablo de Lora, que hoy nos acompañan y que además nos han regalado un prólogo y un epílogo absolutamente conmovedores por brillantes y sensacionales, vamos. Félix decía, nos ha proporcionado junto a estos otros intelectuales, pocos, pero muy escogidos, kit de emergencia para enfrentarnos con los monstruos de la sinrazón posmoderna y los cuentos y cuentas tribales, tan viejos y tan malignos como la enfermedad y la muerte. Quienes disculpan la xenofobia con una mezcla de institucionalizado cinismo y desconocimiento de los principios de la cultura humanista no toleran la rotundidad con la que Félix, profesor de filosofía política y ciencias sociales en la Universidad de Barcelona, pelea contra el nacionalismo, una ideología técnicamente equiparable al machismo y al racismo. Tampoco les complace su demostrada eficacia para desnudar los cuentos incompatibles con los mejores ideales democráticos, porque la izquierda española, decía, lamentablemente tengo que insistir, ha logrado la proeza de desgajarse de sus promesas hasta sedimentar un pacto antinatural con las supersticiones esceticistas. Quien denuncia esas y otras derivas pone en peligro el negocio, un pingüe negocio, y por ende se expone a la excomunión automática e irrevocable, desterrado de extramuros de lo políticamente admisible, sin olvidar la supuesta continuidad entre el franquismo y el 68, entre la dictadura y la democracia. Tal y como tiene escrito el propio Félix, lo malo de este tiempo no es que ellos hayan insistido en que seres españoles se pasan. Lo malo, lo peor, es que durante mucho tiempo, muchos de nosotros nos lo llegamos a creer. Frente a los propagadores de esas ideas, se alza un hombre incansable en su defensa de la nación de ciudadanos libres e iguales. Unidad e indivisibilidad de la República, libertad, igualdad y fraternidad es el lema de la tumba de Marat y uno de los pocos que Félix repite a menudo. Convencido de que solo si evitamos la fragmentación de la comunidad política, podremos combatir las constricciones de origen, motivadas por las circunstancias de procedencia, para que ningún azar biológico o sentimental, ningún mínimo, ningún dios, condicione la igualdad de todos los hombres ante la ley. Socialista convencido del sector racional, o sea, rara avis en peligro de extinción, ya digo en el libro y repito aquí que Félix trabaja de artificiero. Sus negociados son los explosivos con los que dialoga, son las mentiras que adornan a la reacción.
el bullshit, sustentando la nostalgia de una supuesta tribu original, cuya mera construcción justifica la coladura de demos, la persecución del distinto y la forja de derechos prepolíticos puramente esotéricos. Con paciencia, con infinita delicadeza, Celes ha utilizado una a una las patrañas de los brujos, de unos clérigos abrazados a los huesos de santos y en perpetuo diálogo con los muertos, convencidos de que las lenguas tienen derecho y tienen ejercerlo. Por supuesto, Celes estuvo en la génesis del grupo fundacional de lo que luego fue ciudadano, de lo que sería Ciudadanos, que nace como respuesta política a los difamadores de la igualdad y la libertad, concebida por unos pensadores desencantados por la deriva del PSC y por los restos del PSU a sueldo de los señoritos del Portillo. Pero la obra de Celes va mucho más allá de estos combates. Pocos académicos han escrito en España más y mejor sobre el compromiso del creador y sobre el justiprecio que uno paga por significarse. Sus reflexiones sobre la democracia, sus luminosas incursiones en la teoría de la ciencia, sus escritos sobre republicanismo, su afán por conjugar las herramientas y procedimientos de las ciencias naturales con el cableado de las ciencias sociales, le ha permitido encarar con enorme limpieza la teoría social. En la ciencia y en la filosofía analítica ha encontrado las herramientas indispensables para abordar estos y otros retos políticos e intelectuales. Ojalá este libro sirva como aperitivo, como introducción de libros, esos sí, tan extraordinarios como Contra Cromañón, incluso Un pueblo de demonios, La trama estéril, El compromiso del creador, La seducción de la frontera, La deriva reaccionaria de la izquierda o Sobrevivir al naufragio. Más allá de todo esto, y ya acabo, hay un Celes secreto pudoroso, hay un Celes discreto, un hombre tímido, amante de la poesía, del cine de nuestro amado Woody Allen y de los maravillosos diarios de Andrés Trapiello. A Celes hubo que sacarle con sacacorchos las confesiones íntimas referidas a su infancia y adolescencia. Pero yo no quise que hablara de aquellos años terribles, del barrio chino, por amarillismo o por morbo, tampoco por hacerle presumir de orígenes, sino porque su peripecia resume e ilumina la de tantos españoles que viajaron a Cataluña para trabajar y ser explotados y vampirizados por la misma burguesía que hoy sueña con extranjerizar a millones de compatriotas. Una burguesía ayer franquista y hoy secesionista, pero siempre corrupta. Aturen a la razón en marcha, rezaban los versos del viejo himno, y por eso hoy celebramos a Celes Ovejero, porque aturenan esta razón, aturenan sus libros, y porque, como escribió el filósofo Javier Muguerza, con esperanza, sin esperanza, y aun contra toda esperanza, la razón es nuestro asidero. Muy bien. Y sin más, pues después de este speech, así un poco... Me he venido un poco arriba, pero yo considero que las circunstancias lo merecen. Eso está mejor. Quería, pues nada, sencillamente dar paso a nuestros presentadores. Andrés firma el texto del prólogo, un texto absolutamente deslumbrante y emocionante. Y yo creo que, si te parece, a lo mejor por seguir el orden del... Pues podías. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, pido disculpas porque después de Celes de Azúa, yo soy el hombre más puntual de España. No. Bueno, no, Celes Ovejero. El escalafón es Azúa, Ovejero y yo. Pero no tienen ningún secreto. Ellos no son puntuales, ellos son muy impuntuales. Llegan siempre un cuarto de hora antes. Yo llego a la hora en punto. Ellos llegan, Celes suele llegar 20 minutos antes. Celes de Azúa, Celes Ovejero llega 10 minutos y yo llego a la hora. Yo hoy no he llegado a la hora y os pido disculpas. Bueno, en primer lugar, yo tengo que dar las gracias a Celes y a Julio, porque para mí es realmente, bueno, me han hecho mucha merced pidiéndome este prólogo por muchas razones. Yo creo que este es un libro importante. Es un libro que recoge el sentir de nuestro tiempo, sobre todo, no sé cómo dice ahora, transversal. Yo estoy un poco harto, como les pasará a ellos también, de estar en cosas en las que solo estamos viejos. Es decir, donde la media de edad son de 60 años. Y porque parece que defendemos cosas del pasado, cuando en realidad estamos defendiendo cosas
que no tienen tiempo, que son, en fin, esos los principios básicos de la Ilustración, que no, que han pasado 200 años y siguen exactamente tan vigentes como el primer día. Por tanto, el que hayáis hecho un libro que es para todo el mundo, y bueno, yo hoy lo veo, aquí hay mucha gente joven, es decir, joven en relación a ti y a mí. Esto, a mi modo de ver, es importante. Bueno, ¿cómo es este libro? Cuando yo lo he leído, yo no he leído ningún libro de autoayuda, pero yo he leído este libro como un libro de autoayuda. A mí me ha ayudado muchísimo a entender cosas que no entiendo, algunas sigo sin entenderlas. Del título habría mucho que hablar. La razón es muy importante, pero la razón engendra monstruos también. Es decir, en el origen de todos los males del siglo XX está la palabra razón, y por tanto es una palabra que hay que manejar con cierta precaución, porque es como en fin, como la dinamita, ¿no? que en fin, puede estallarnos a todos en las manos. Pero una vez que se lee el libro, te das cuenta que Félix, hoy Cayetana hace una pequeña parodia en la magnífica, estupenda visión de todo el libro que ha hecho hoy en el mundo. Dice, los artículos de Félix Ovejero siempre aparecen en un paper de la Universidad de Minnesota, hay una cosa importantísima, está al tanto de todo, sobre todo de las personas que como yo no somos nada académicos o nada académicas, y estamos muy desinformados. Félix Ovejero es una persona enormemente informada, pero es una persona realmente humilde, no se da ninguna importancia. Tiene que ver un poco con la estatura, no me voy a meter con eso. Pero es un poco parecido a lo de Kant. Yo solamente he conocido una persona no comparable en cierto modo, pero físicamente desde luego, que es Pepe Jiménez Lozano, que era igual un hombre bajito, que miraban de arriba a abajo y me recordaba mucho a Kant, que también era parecido. Es decir, eran personas a las que su físico determina un poco la visión del mundo. Es decir, que es gente que mira de arriba abajo y no de abajo arriba. Cambia muchísimo la visión. El señor que te mira de arriba abajo normalmente es bastante antipático. La persona, la actitud del que mira de abajo arriba es diferente. Bueno, Félix Ovejero mira de abajo arriba siempre. Es decir, con enorme respeto, con enorme humildad, midiendo qué es lo que tiene delante. Digo de autoayuda porque Félix se ocupa de asuntos, de darnos a las personas que somos legos. Hay otros, es decir, Sabater también lo hace Arcadi, lo hace Azúa también, es decir, entre los jóvenes hay varios, o sea, Mejía lo hace Gascón, lo hace Jiménez Torres, lo hace a veces también Federico con todo su verbo, su verba. Y esto a las personas que somos aficionados en el fondo de esto y que nos ayuda a estructurar cosas que a veces vemos de una manera confusa. Es decir, cuando alguien nos da los instrumentos para pensar, casi es mejor que nos dé los pensamientos mascados. Y esto, el libro este es un ejemplo de ello. Yo, por razones de casualidad, yo acabo de releer por no sé cuánta vez el diálogo de la lengua de Juan de Valdés. El diálogo de la lengua, como sabéis de sobra, es un libro renacentista y al que de todos los libros dialogados deben un poco. Es decir, este es un libro dialogado, esta es una conversación. O sea, podríais haberla titulado como lo de Cervantes, el coloquio de los perros, porque realmente sois dos, no digo dos perros, pero sí, entendedme, ¿no? Dos pobres hombres, yo también me incluyo en los pobres hombres, que sin mucho poder, en principio sin mucho altavoz, hablan en un tono casi susurrado. ¿Os acordáis que los perros, Cipión y Berganza, hablan, son los perros de dos personas que están en el hospital de Valladolid y hablan en voz baja? Esto es importante, no es lo mismo lo que se habla en voz baja que lo que se habla en voz alta. En voz alta hay algo, una persona con un megáfono en la mano
distorsiona un poco su pensamiento. Bueno, que me lo digan a mí, que yo la única vez que he hablado en alto fue en la Plaza de Colón, y aquello fue, yo me encontré como un energúmeno, porque yo no, realmente nunca he hablado así. Es verdad que tenía una disculpa. Vino un señor y me dijo, usted grite, grite todo lo que pueda. Yo grité y el pensamiento nunca sale lo mismo. Este libro es un libro, no digo, es un libro en tono, digamos, con la voz apagada, decía Bergamín, pero realmente tenéis la voz apagada. Es muy difícil hablar de cosas, hay dos tonos en el libro, mejor dicho, dos asuntos en el libro, lo personal vuestro y lo político, y está muy bien mezclado. Yo creo que tú, Julio, has hecho un trabajo que es muy difícil, que es el arte. Tiene que ser natural, o sea, la naturalidad del arte está antes que cualquier otra cosa, pero el arte es un artificio. El arte tiene unos mecanismos que lo hacen posible y natural, pero de por sí no es natural, hay una cierta impostación. Bueno, todo el libro, y es lo que me parece muy difícil, es que no abandone el tono de naturalidad. Es decir, estás leyendo un libro que probablemente la artificialidad vuestra... O sea, es curioso porque las palabras que más desprestigian al arte participan de su propia raíz: artificio, artificiosidad, artificioso. Y en cambio aquí no hay artificiosidad. Sí, la naturalidad máxima es conseguir la artificialidad sin que se note el artificio. Bueno, yo cuando leí en su día todo seguido el libro, lo que más se aproximaba al libro era la naturalidad, es decir, tenía la sensación de que estaba ante dos personas hablando de una manera natural. No sé cómo se ha hecho este libro, no sé si tú durante dos años le has grabado en unas conversaciones, lo has transcrito y luego se lo has pasado a Félix y Félix ha corregido sobre el papel, es decir, con lo cual no hay una, digamos, una literalidad, porque la literatura no está... hecha sobre esa naturalidad pura. Yo repito un millón de veces, siento repetirme una frase de Juan Ramón: quien escribe como se habla llegará en lo porvenir y será más leído que quien escribe como se escribe. Bueno, esto es fundamental para la literatura. Es decir, el diálogo de la lengua de Valdés habla una y otra vez de esto, es decir, es necesario en la literatura escribir como se habla. Es decir, que el habla está en la literatura y en un libro dialogado esto es fundamental, porque si no, no te crees nada. Bueno, una vez has asentado este principio del habla, que es tan importante como la escritura, esto está referido a dos asuntos: los asuntos personales y los asuntos políticos. Los asuntos políticos... Félix ha sorteado los dos de una manera magistral. Yo creo que tú tienes que agradecer mucho que no te hayan hecho académico o que no te hayan hecho, como tú dices, catedrático. Si te hubieran hecho catedrático, seguramente hay aquí muchos catedráticos, también llegan muchos catedráticos al ministro, pero si te hubieran hecho catedrático, hay algo en la cátedra que no se sabe por qué, que a la mayor parte de ellos, bueno, creo que está Fernando por ahí, Fernando lo entenderá también muy bien, hay muchos catedráticos a los que se les infatúa. Si tú también eres catedrático. Bueno, creo que sí. Fíjate en lo que te estimo, que nunca pensé que habían llegado tan más. Bueno, ya lo sabía. Bueno, el problema de la cátedra es que al final a menudo infatúa al que lo lleva, le acampana la voz. Es decir, la voz al final, el principio de autoridad lo ponen por delante de la racionalidad. Es decir, antes de probar nada, es decir, yo he tenido esto, yo soy esto en la vida. Bueno, el hecho de que a ti te hayan estorbado o te hayan hurtado la cátedra de una manera tan sistemática, en el fondo quizás te hayan hecho un favor, porque te ha permitido estar en todo momento políticamente en aquello que tú explicas, que en lo que tú haces la crítica, en un lugar que es el de naturalidad. Y luego en el otro, que es en el que yo quizás más me he fijado, en la parte teórica. Yo, es verdad que hay muchas cosas que de Félix no entiendo, pero no porque no las entienda en el caso de Félix, sino porque no las entiendo en general, que es esa parte académica tuya, pues de economía, de datos, pero
que entiendo que como libro de autoayuda es muy importante. Yo lo leo y no lo acabo de entender, pero sé que tienes razón. No puedes no tener razón. Es decir, eso está dicho siempre, porque además Félix no miente. Hay una cosa en el libro, ya con esto termino, con esto y otro poquito que tengo. A mí me gusta mucho que Félix no se da ninguna importancia. Y tiene una cosa que también veo que tienen. Bueno, ahora no, de verdad que no. Que no es un captacio benevolencia. Bueno, le pasa también a Fernando, le pasa también al otro Félix, le pasa también a ti en lo que escribo y a otros. Que los que habéis dado clases, hacéis un esfuerzo cuando escribís. Mayor que los que somos, en fin, que no tenemos ni oficio ni beneficio, y no tenemos método y no tenemos nada, pero vosotros hacéis un esfuerzo para haceros entender y sois pedagógicos. Es decir, los ejemplos que elegís, en lo que os fijáis, está presente siempre la persona a la que os dirigís, porque necesitáis convencerle. Es decir, necesitáis. Eso que decía Unamuno, realmente, o sea, Unamuno, otra, pero si vemos en el ensayismo español, los grandes ensayistas españoles han sido todos profesores. Unamuno, Ortega, es decir, todos han estado muy cerca de la cátedra, o han sido catedráticos en estos casos, y han, digamos, han hecho el esfuerzo de que se entienda. Bueno, yo encuentro sorprendente siempre en los ejemplos de Félix, lo oportuno que es, lo poco trillado que son los ejemplos. Es decir, que no son ejemplos comunes. Es decir, los que estamos en la prensa normalmente y somos unos plumillas, pues copiamos de aquí, copiamos de allá y no tenemos mucha personalidad. O yo no tengo mucha personalidad en esto. Pero cuando encuentro que Félix o Fernando y tal, siempre me sorprenden que busquen ejemplos que no están trillados y que se plasmen de una manera plástica en el que está leyendo. Bueno, Félix en la parte política lo hace divinamente, que es las tres cuartas partes de este libro. Y luego está la otra cuarta parte, dicho todo de una naturalidad. La otra cuarta parte es la que a mí personalmente como escritor más me ha interesado, que es la parte personal de Félix, que está casi toda en la primera parte del libro y luego también espolvoreada con sus gustos, con la literatura, etc. Pero sobre todo en los orígenes. Tú dices que no le has obligado a decir mucho. Bueno, yo encuentro que las páginas en las que Félix habla de su familia, que son tremendas, son las páginas que yo he leído, que yo recuerde, sobre una infancia más importantes e impactantes que yo he leído en la literatura reciente española de los últimos 30 o 40 años. Porque lo que él ha contado es muy difícil, dificilísimo. Es decir, porque justamente está marcado por la miseria, la pobreza, el desasistimiento, lo sórdido, los tonos grises, y en esos no se ha recreado. El otro día leí o escuché en el podcast de Arcadi que hablaba de esto mismo, y decía, no, porque Félix no presume de haber nacido en donde ha nacido, de la misma manera que eso sería tonto, de la misma manera que sería tonto presumir de ser el hijo de un marqués, y de esto me acuerdo, de Cayetana, cuando le decía, se lo voy a decir a usted una vez y por última vez. No hay mérito ninguno en ser ni la hija de un marqués, ni la hija de una mujer o de una familia como la tuya. No hay mérito. El mérito está en ti. El mérito está en ti en no haber estado determinado ni por la ni por abajo ni por arriba. Es decir, no hay que presumir ni de poco ni de mucho. ¿Y qué ocurre? Que estamos viviendo un tiempo en que es más fácil presumir de poco que de mucho. Al contrario, presumir de mucho está muy mal visto. Porque piensas, oh, este es un fatuo. Pero en cambio, los ejemplos de los que presumen de poco es enorme. Es decir, es algo que lo tenemos en todos los rincones. Todo el mundo está presumiendo de que no le hacen caso, de que le engañan, de que le roban, de que le humillan, de que la victimación es malo. Decía Gracián, también es otra frase que me gusta mucho en el oráculo, la queja trae descrédito.
y realmente lo que es extraordinario es que en esta parte, que como digo, literariamente a mí me ha interesado muchísimo, Celis no se queja absolutamente, ni está resentido, y por supuesto no presume. Yo encuentro que esto es lo más difícil de vuestro libro, es decir, yo le hubiera preguntado más, porque no hay peligro en preguntar más a Celis, porque ya sé que él no va a presumir de eso, y que nos contaría muchas cosas de las que mucha otra gente ha hablado sin tener ni idea. Y mucha gente, creo que tú en algún momento lo dices en el libro, esas gentes que sin conocer esto han hecho negocio de esto mismo. O lo decías incluso de tus camaradas de bandera roja o del PC, ¿verdad? Que iban a tu casa y decían, anda, pero esto es real. O sea, esto de los nenúfares proletarios de los que hemos hablado tanto son estos, ¿no? ¿Os acordáis de la anécdota esa que se cuenta de Villaespesa? Se cuenta de Villaespesa siempre, pero unos la atribuyen a Unamuno y otros la atribuyen a la Rubén Darío, ¿no? Paseando por el Retiro le dijo Villaespesa a uno de los dos, Unamuno o Rubén Darío, fíjese qué flores tan bonitas son estas, le está, que esas son los nenúfares de los que usted habla tanto en los poemas. la miseria de la que habla mínimamente es de la que han hablado tanto todos los realistas socialistas y todos los escritores de Barcelona que se han querido decorar un poco con esa miseria de la que no conocen tanto. En fin, yo estoy honradísimo por vosotros, que me hayáis pedido esto, que me hayáis pedido el prólogo, y en fin, estoy orgullosísimo de ser vuestro amigo. Gracias. Bueno, pues a continuación, Pablo de Lora, otro queridísimo amigo y otro intelectual indispensable que ha firmado también un texto bellísimo. Y catedrático. Que mucho me ha costado. Y catedrático, y compañero además autor en Alianza, con libros maravillosos. Y en fin, ha firmado, ya digo, un epílogo brillante. Y bueno, por no extenderme más, pues Pablo, bueno, pues muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos. Estoy verdaderamente contento y un pelín abrumado, tengo que decir también. Muy agradecido a ti, Julio, a Celis, a Andrés, por haberme hecho formar parte pequeñita, minúscula de esta aventura intelectual, que es este libro. También a Belén, como siempre, a Alianza. Y bueno, y qué decir de tantos amigos por aquí queridos. Y tengo que confesar, me pasa un poco como decía Paco de Lucía, que le pasaba a él. Dice, claro, yo toco en Tokio, levanto la cabeza y no conozco a nadie. Pero cuando toco en Sevilla y levanto la cabeza, pues claro, yo levanto la cabeza y veo aquí a Álvaro, a Paco, a Laporta, a Fernando Savater, en fin. Bueno, es un gusto, pero también es un cierto sobrecogimiento el que tengo ahora mismo. Muchos de ustedes seguramente conocen el frontispicio. Bueno, yo preparo unas notas aquí, voy a ver si soy ágil y cedo la palabra al protagonista, que es a quien, por supuesto, quieren ustedes escuchar. Decía que muchos de ustedes conocen seguramente el frontispicio de Celis en Facebook, ¿no? Que reza, como me idealices, te rajo. Bueno, esto me ha sido recordado en estos últimos días, de una manera más sutil, ¿no? No con esta contundencia del barrio chino, podríamos decir. Y no es fácil, no es fácil, Celis, pero yo, en fin, lo voy a intentar, ¿eh? No te voy a idealizar, por ejemplo, acerca de tus presuntas virtudes futbolísticas, ¿no? Creo que, como tú mismo dirías, la evidencia es inconcluyente al respecto de ellas, pero sí que voy a, en fin, decir algunas cosas sobre, bueno, sobre lo que aquí se lee con respecto a ti y a tu obra, gracias a esa tarea que Andrés ha destacado muy bien de Julio Valdeo, ¿no? Y andaba yo estos días, precisamente, y por culpa de mi maestro Paco Laporta, leyendo un libro de Claudio Magris, que reúne, bueno, sus artículos en el Corriere della Sera, y en uno de ellos habla a propósito de un filósofo
del derecho bien conocido, Norberto Bobbio, ¿no? Con motivo de su muerte. Y decía Claudio Magris en esta especie de elegía que con Bobbio se había en Italia contraído una inmensa deuda de claridad. Yo creo que algo parecido pasa con gentes como Félix, como Fernando Savater, como tantos otros intelectuales que efectivamente me ha parecido muy feliz esta idea de la autoayuda, ¿no? Es esa estirpe de pensadores respecto a los cuales uno llega a decir cosas como, bueno, yo pienso lo que piense Fernando Savater sobre esto, ¿no? Yo sobre esto, lo que diga Félix, o en fin, si se trata del asunto de la memoria histórica, pues vamos a ver qué dice Andrés Trapillo, ¿no? Félix tiene, y también lo ha destacado muy bien Andrés antes, Félix tiene una fascinante capacidad pedagógica. Yo, como cuento en ese epílogo, tuve mi epifanía hace muchos años en un seminario en la Autónoma, que él presentaba uno de esos papers, y es una de esas ocasiones que yo recuerdo muy vivamente de haber entendido algo muy bien porque alguien me lo explicó muy bien. Eso es un placer impagable, ¿no? Eso me ha pasado con él, me pasó con mi padre cuando, en fin, me explicó cómo se despejaba una incógnita de una ecuación, de una variable, en fin. Y es un lujo, ¿no? Y si encima eso se une la posibilidad de tenerle cerca, pues más todavía. La labor de Julio, como decía antes, ha sido vital para lograr esta maravilla, ¿no? Esta conversación de la que van a disfrutar muchísimo, ¿no? Yo no voy a hacer demasiados spoilers, voy a hacer algunos sobre lo que en filosofía de la ciencia conocemos como el contexto de descubrimiento, ¿no? Sobre las condiciones y los orígenes que aquí se cuentan, porque en muy buena medida nos ayudan a entender el carácter filosófico de Félix, ¿no? No solo su carácter como persona, sino también la impronta filosófica que él ha desplegado a lo largo de estos años, ¿no? Yo he leído el libro en sus primeras versiones y cuando lo leía me venía a la mente esas escenas, esas secuencias maravillosas de Todos dicen I love you. Si recuerdan, hay un momento en el que la hija de Woody Allen logra contarle a Woody Allen algunos secretos muy íntimos de una paciente, que es Julia Roberts en la película, de quien Woody Allen se ha enamorado perdidamente, ¿no? Entonces la hija, pues a través de una rendija, de una pared, pues ha conseguido escuchar pues estas intimidades, ¿no? Entonces yo me imaginaba pues un poco a Julio como, en fin, como un psiquiatra neoyorquino, judío, ¿no? Un psiquiatra extrayendo, ¿no? Y logrando que hayamos en fin, tenido hoy aquí el inmenso placer de disfrutar de esta que hoy llamaba Montano, esta Summa Obejerensis, que me parece también un gran hallazgo, ¿no? Hoy decía, también lo ha mencionado Andrés Cayetana en su crónica del Mundo Magnífica, decía que hay en este libro un título obrero y un espíritu liberal. Bueno, yo creo que hay algo de espíritu obrero en este libro también, y es una de las cosas que a mí me parece que vale la pena, también Andrés lo ha resaltado, que vale la pena mencionar, ¿no? En un libro que también recomiendo, de otra editorial que no mencionaré, de David Jiménez Torres, sobre los intelectuales en España, bueno, más bien sobre la historia de la ambigüedad del concepto de intelectual, hay un pasaje en el que Jiménez Torres cuenta la polémica que hubo en un congreso del PSOE de 1912 entre Julián Besteiro y Largo Caballero, ¿no? Entonces, Largo Caballero decía que, bueno, que qué bien que el alma de los intelectuales estuviera preñando el socialismo, y en cambio Besteiro decía, no, lo importante es el alma del taller. Algo de esto hay en Félix, en su estilo filosófico. Félix es un filósofo analítico, pero no un escolástico para discutir, en fin, cosas básicamente intrascendentes. Es una persona claramente preocupada, un poco como los albañiles, diría, como los orfebres o los artesanos del taller, por el encuentro, por cómo se ligan los argumentos, si la conclusión se sigue, si no habrá premisas implícitas que hay que explicitar. Y eso, cuando uno lee lo que ha conseguido extraer Julio de esa infancia, ¿no?, se da cuenta, ahí está el padre de Félix, ahí está ese, como dice Félix, ese hombre que sabe hacer cosas, ¿no?, que está preocupado por el encuentro de las vigas,
como Félix está preocupado porque la conclusión se siga, ¿no? Por la limpieza, la pulcritud, el uso de las palabras que se entienden, por desarmar la cacharrería de... No sé, no quiero poner ejemplos que molesten demasiado. Como el bilingüismo cordial, ¿no? Se me ocurre. Y otros tantos. La forja del carácter que aquí Julio nos ha conseguido transmitir es también la del coraje. Félix es una persona de enorme coraje. De una autoexigencia política y personal, intelectual, desacostumbrada, ¿no? Su coraje cívico, bueno, es de sobra conocido, ¿no? Y él lo explica o lo presenta o lo defiende en algunas de sus respuestas. Esto es muy de sacristán también, ¿no? De esa escuela, de ese a donde la razón nos lleve, el afán por la búsqueda de la verdad, incluso frente a uno mismo, frente a los suyos, frente a la tribu, molestando al que haya que molestar. Esa decencia que acompaña a su tarea política, en el sentido más primario, y como filósofo de la política, es muy característica, y aquí está de nuevo muy bien ilustrado, ¿no? Bueno, y voy a ir terminando por lo que apuntaba, porque yo creo que lo más importante es escucharle a él. Del contenido, pues yo creo que al final aquí lo que hay es una extraordinaria explicación del desarrollo de una tesis, ¿no? Una tesis que tiene una síntesis feliz, que está, bueno, en alguna de esas respuestas, que tiene que ver, de nuevo, como ha dicho Andrés, con la vinculación entre la emancipación y la tiranía del origen, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Félix dice: emanciparse significa ser capaz de escapar a las constricciones de origen, de las naturales y de las históricas, ¿no? En una jerga que también es conocida de la filosofía política contemporánea, a Félix le preocupa mucho la lotería natural y la lotería social, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero sobre todo para que eso no se traslade mecánicamente a la estructura básica de la sociedad, nuestras instituciones. Una sociedad bien ordenada es una sociedad que no hace mecánicamente esa traslación, o sea, que consigue esa emancipación. Por cierto, que esto de la tiranía del origen y de que, en fin, no debemos ser... Nuestro origen no debe ser nuestro destino, una cosa muy del mejor feminismo también, ¿no? Simone de Beauvoir decía: biología no es destino, ¿no? Dice Félix también que emanciparse significa asumir la derrota como adultos. Y hay en esas páginas que tienen que ver con el fracaso, podemos decir así, de las esperanzas depositadas con Ciudadanos, mucha nostalgia, y sobrecogen un poco, ¿no? Y yo por eso, para terminar, ahora sí, quería decir que sí, que nos emancipamos, Félix, que somos maduros, que asumiremos las derrotas, pero que hay partido, que no cejes y que, por supuesto, te necesitamos en el equipo. En fin, un poco emocionado, la verdad. Yo creo que lo más interesante que podemos hacer ahora quizás es, por supuesto, ceder la palabra a Félix, si quiere, para hacer una breve... contarnos un poco, hablar del libro un poco, y luego, si queréis, reproducimos un poco el esquema del libro, si tenemos tiempo. No sé cómo vamos de tiempo, de hecho. Bueno, y difícil. Y hacer algunas preguntas. ¿Quieres entramos? Sí, yo tengo un cuestionario... Es que yo, o sea, yo ahora sí entrar... Les diría: miren, yo no soy el tema de mi libro. Esto es un texto maravilloso de Andrés, de la Fundación MAD, un día que estaba fónico, y que, bueno, es un poco romántica y ordinaria, me inspiró mucho en el compromiso del creador, y tú lo sabes, ¿no? Desgraciadamente yo aquí soy el tema de mi libro, y no puedo evitarlo, no, obviamente. A veces uno ha tomado prestado, creo que es de Borges aquello que decía Fernando, autoridad en Borges y en tantas otras cosas. Me corregirá
que indique una historia de la literatura en donde los autores no aparezcan, ¿no? Veamos eso como una enorme Wikipedia tejida entre todos, con independencia de quién, porque en el fondo trabajamos sobre herencias de los hombres pasados y de generaciones anteriores. Entonces añadimos una parte menor y alícuota en este oficio, este empeño colectivo de vivir con dignidad. Vamos, estoy poniendo enfático y ahí voy a embridarme, ¿no? Pero bueno, eso es un modo de reconocer, bueno, pues de pronto una enorme gratitud a quienes estáis aquí. Algunos, ¿verdad? Perdón, estabais avisados. Llora. Estabais avisados. Hay gente que para mí ha sido importante y lo es, ¿no? Y voy a nombrar algunos, ¿no? Fernando, Álvaro, Paco, se me escapará alguno. Y por supuesto, bueno, Andrés, Pablo, por supuesto, Pablo más joven. Que no nos mezcles todos, no somos de la misma edad. ¿Se oye? Mejor. No salió muy mal en la foto. No, entonces, yo quería reconocer eso. Y por lo demás, habéis enfatizado mucho esta condición mía de niño inclusero. Todo se lo debo al caudillo, por la España de entonces. No, pero en fin, son circunstancias de la vida en las que, bueno, en la medida que es el ejemplo, la experiencia de una vida compartida y que luego, pues sí, no creo que yo esto alguna vez lo he escrito y no sé si aparece en el libro, lo he reflexionado más en voz alta, ¿no? No creo que eso te proporcione más que una sensación como de estar invitado a tu propia vida, ¿no? Esto no me sucede a mí. Y eso dices, bueno, pues sí, estoy en la farándula, conozco a gente de esas que tú ves en los papeles, pero bueno, yo... nosotros no son de Aquesmont, que decía Reis, ¿no? Entonces, pero por otra parte también tiene enormes carencias, ¿no? Es decir, hay unos espíritus que yo admiro mucho, que son espíritu genuinamente aristocrático, valiente. No with the noms, ¿no? No diré noms, que decía otro, pero pensaba en Cayetana, que son espíritus que encarnan esa especie de limpieza a la hora de por las circunstancias, que seguramente en su caso lo ha propiciado, pero de coraje y de responsabilidad cívica, a la cual uno ha llegado de manera esquinada y torpe, ¿no? Que no es tan limpia, ¿no? Estoy apareciendo un psicoanálisis y estoy a punto de vale parar, ¿no? Y por lo demás, en el libro hay reflexión política, como dice otro amigo común, Arcadi, con lo que nosotros podríamos haber sido si no fuera por el nacionalismo. ¿Verdad? Te pone estas tonterías delante y dices, y tienes que investir. Pero por lo demás, intelectualmente la tarea es tan sencilla que no tiene mayor trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que una vida, y esto sí que, y a mí me ha emocionado mucho porque esto de venir aquí en Madrid y tener tantos amigos y que a ustedes les interesan las cosas de uno, pues te parece inaudito, ¿no? La vida allí es... Tampoco está, no hay que decorarse, que es una palabra que le gusta mucho a Andrés, no hay que... Pero vamos, es una vida cotidiana fatigosa, hay cautelas, esto es verdad, quizás son neurosis mías, seguramente, tengo un montón de ellas. Pero yo cuando voy al médico le decía, oye, ¿qué tal? ¿Se lo recordaba? Yo miro el apellido del médico, ¿no? No, hay 2.000 médicos que han dicho que ellos no van a tratar a nadie en castellano, ¿no? García Figueroa, un amigo común, catedrático, tiene un texto conmovedor, aparecido en revista de libros, en donde cuenta la experiencia de su padre en Mataró, y el hombre, pues no diríamos que agonizando, pero... un hombre que tenía, ¿no? Un hombre con una carrera, o sea, no el desamparo que podía experimentar mis padres, pues que el hombre hay ahí, y el médico tratándolo en catalán, pidiéndole que por favor, que no lo entendía, y prácticamente hostigándolo. Y esa es una experiencia común, lo que pasa que por circunstancias diversas, una de ellas que he sostenido como conjetura, no diré en rigor una teoría empírica verificable, creo que se podría experimentar, hacer algún experimento para ver idea, y es que los que vienen con mis padres, y eso sí, como creo que es experiencia de tantos, que es la que yo he visto con mis compañeros de fútbol, yo juego con equipo de bolivianos, ahora ya no, porque después del COVID no
Santimá, pero juegan con equipo de bolivianos sin papeles. Y son gente que son, que ellos no existe el imperio de la ley. Ellos si tienen un problema lo zanjan las familias. Como los Heredia y los Montoya, por abreviar. ¿No? Es decir, ellos no experimentan la sensación de que hay un Estado que te protege. Yo creo que el nacionalismo, el franquismo, lo que hizo es que cuando veníamos o venían mis padres de fuera, tenían la sensación de que, bueno, ellos no eran de allí porque el concepto de ciudadanía no existía en general, pero allí menos. Y esa idea terrible, y yo lo he visto en mis tíos, es que tenemos que estar agradecidos porque nos han dado trabajo, ¿no? Y eso ha impregnado, eso ha decidido las votaciones de un segmento de la población obrera tradicional, cuyos representantes naturales los han orillado y traicionado en el sentido más genuino de la palabra, porque nunca han estado ni han tenido voz, ¿no? Y eso todavía sigue sucediendo. Ahora uno va a Belviche, el hospital este donde a esa pobre muchacha, que ahora es un poco más alto. Perdón, a esa pobre muchacha, hola David, perdona. Sí, no, ya, más alto no puedo porque si no miraría de arriba y ya cambiaría la perspectiva. No, entonces, ¿ves? Hay que impostar la voz, ¿sabes? Pues, no, que lo que ha pasado con esa muchacha que dijo, estamos hasta los huevos del C de catalán, ¿no? Una broma entre tantas que, vamos, entre tantas, si ustedes miran los tweets de los del otro lado que desprecian sistemáticamente a la gente, que son genuinas muestras del más brutal racismo continuo e infatigable, y en cambio esta muchacha, pues en ese hospital de Belviche, el 90, eso es una población obrera, obrera en el 90 o el 100% de la población del entorno. No verá usted un cabrón, un cuartel en castellano, ¿no? Un desprecio sistemático, y no hay una reclamación genuina porque te has sentido, bueno, seguimos utilizando en el léxico emigrantes, y a mí a veces se escapa, ¿no? Uno no emigra a Madrid, pero en cambio se emigra a Barcelona, ¿no? Y eso lo han inoculado en el conjunto de los catalanes, de los catalanes derrotados, y por si muchas veces en el conjunto de España. Ese léxico se sigue utilizando. Ahí recuerdo un experimento que antes en conversación lo hablabas, reciente, ¿no? Que se cogieron tres currículums con idénticos, nivel XL de catalán, lo que sea, menester, 5 de Sardana, 7 de el himno al Barça, Total Camp, es un clan completo, de la primera a la última estrofa. Bueno, pues firmados por un tipo con apellidos españoles, apellidos en España, más genuinamente catalanes, Pérez y García, ¿no? Como decir en Estados Unidos, el apellido más genuino en Estados Unidos no es Toro Sentado, sino John Smith, ¿no? Pues en Cataluña el apellido más genuino es Pérez García. Pero bueno, unos apellidos catalanes Feten y unos apellidos norteafricanos. Pues bien, el tratamiento que se daba a los catalanes era aparte, y los otros, como si fueran extranjeros, eran a los españoles. Eso sucede, y sucede cotidianamente. Hemos naturalizado lo que ha pasado con las niñas esas de Sallendas, ¿recuerdas? Recuerdan un suicidio de dos criaturas, los mimbres de un material explosivo si estuvieran en el otro lado, unas criaturas muertas. ¿Se acuerdan ustedes es que si empieza a aparecer el inventario de agravio, esto no parar? Pero los obreros aquellos que en el País Vasco están todavía debajo están todavía debajo de un montón de basura, ¿no? Bueno, pues esto sería una especie de las Madres de Mayo que estuvieran paseándose permanentemente hasta que se resuelva eso. Eso pasó al olvido, ¿no? Y en cambio, pues de pronto el país se estremece porque unos muchachos de un colegio mayor, a la altura de su testosterona, pues le dicen cuatro cosas a las niñas del colegio de enfrente, que por lo demás parecía que estaban encantadas, ¿no? Y eso se convierte en titular, en esa agenda mediática condiciona muchas cosas. Entonces, bueno, estoy ahí haciéndose consigo. Entonces, bueno, pues supongo que ese origen, que en fin, no quería mencionar eso, porque tampoco, creo que decir, sucede, pasó, y a veces se proporciona una mirada. Está Francesc de Carreras, otro de mis maestros. Ay, Dios. No, por favor, no. No. Bueno, pues si no fuera tan alto, pues, entonces, bueno, perdón, porque había colas a la calle. Venía como ir a la Mastranza, en serio, me decía, en fin. Entonces, pues bueno, esas cosas que es. Y en cambio, ese es un fenómeno exactamente inverso. Talento natural, espíritu aristocrático, 57 apellidos catalanes.
Y echando un capote al hilo de esto y del artículo no, y del artículo extraordinario que nos ha dedicado Cayetana hoy, que es una pieza prodigiosa, hay un momento Cayetana dice, nos venimos arriba diciendo, parece que hay una remisión del WOC de toda esta, y de repente tú dices, bueno, bueno, sí, pero el nacionalismo sigue gozando. De lo WOC hay estudios empíricos. Hay un paper. En Norteamérica se muestra estos a través de indicadores de internet cómo van decayendo una serie de tópicos que estaban funcionando como mercancía averiada continuamente. Y el miedo es que eso ahora pueda revertir y aparezcan las viejas fieras de la reacción, que es algo que puede llegar a darse, pero sí. Lo que pasa es que, en cambio, en Cataluña, o sea, hoy España se ha convertido en Cataluña. Y eso es lo más terrible, si nos ponemos ahora en diagnósticos políticos, durante mucho tiempo en Cataluña, hasta el 17 y tal, bueno, confiábamos en Madrid. Ahora confiamos en Europa. Yo ya directamente estoy en la Divina Providencia. Porque en Europa ya no me fío nada. Digamos. Pero realmente, o sea, para las cosas más elementales, ¿no? Y esa situación es inquietante, es inquietante. Y además, es realmente, este caso sí tiene que... Tamames, ahora célebre por tantas cosas, las cosas que leíamos, bueno, que los monopolios, las tramas de los consejos de administración que se perseguían con nombres y apellidos, la presencia institucional y pública, ¿verdad? Que hoy, por cierto, le recordaba a una amiga, a Rocío, que estaba por aquí, decía que un libro de Tamames que a mí me hacía, esto es una tontería, es una cursería, otra más. Pero Tamames tiene un libro sobre los monopolios en España, tiene una dedicatoria que me, no sé por qué me emocionó, decía, y es austera, dice. Decía, no, a mi padre, que era un hombre bueno y ejemplar. Es una tontería, pero a mí no sé por qué se me quedó. Y hoy lo recordaba, que lo único que yo recuerdo de la obra de Tamames. No, esto lo ha estropeado todo. Estudié económicas, me he ido quitando unos años, pero sí que estudié el manual aquel de la estructura económica de España, una materia que no existe en otras facultades del mundo. Si hay algún economista por aquí lo sabrá, ¿no? Este chiringuito ahí que tal, que tenían. Pero vamos, pero bueno, fuera de esa circunstancia, pues bueno, pues eso. No, pero, pregunta cosas. Sí, perdón por seguir horadando un poco en esto, pero tú a veces, cuando hablas de la hegemonía del nacionalismo en España, del relato nacionalista, del relato que dicen los cursis, tú hablas de cómo hay una generación de chavales de la Barcelona de aquellos años 70, intelectual, que acaban copando una serie de posiciones en la academia y en las letras y tal, y que conforman el imaginario en el que seguimos como peces en una pecera deambulando, y que eso es un enorme obstáculo para no sé... Sí, sí, eso, vamos... aparecen con nombres y apellidos en el artículo de hoy. Pero no quería decirle al autor, mira, es que... Pero bueno, entonces... Pero eso lo podría contar Francesc mejor que yo. De verdad, o sea, como un segmento del SUC, los Bandera Roja, ¿acordáis, no? Bueno, ¿te acuerdas, Francesc? Esos han decidido prácticamente el relato político en España. Es un segmento de la izquierda que acaba... señoreando la propia, señoreando y yo diría que en muchas ocasiones maltratando, yo, voluntaria o involuntariamente, porque muchos de los trabajadores que fueron a la cárcel durante años, de aquellos tíos que tiraron cárcel y cárcel de años, estaban dirigidos con otros que por supuesto no se acercaron y rozaron esas duras experiencias. Luego esos en Cataluña abandonaron lo que podían tener de compromiso de izquierdas, abastecieron todo el espectro político catalán, desde Convergencia hasta la izquierda, y hoy nutren los relatos políticos en España, pero de arriba abajo. O sea, tú ahora, bueno, vamos, y eso tiene un nombre de un periódico, que es El País, ¿no? Eso tiene un nombre, que hoy en España es la deconstrucción, y eso es uno de los mayores daños que ha hecho la izquierda, porque por circunstancias, unas justificadas y otras no tanto, a la muerte de Franco, o Vistiplau, que Neil Ostan, que se dice que a cualquier decisión política la proponía la derecha y la izquierda decía si eso estaba justificado, ¿no? Entonces, poco a poco, el relato nacionalista lo compró la izquierda y lo extendió al conjunto de España, estableciendo dos axiomas básicos. España es
Franco, y Franco es la dictadura, por tanto cualquier cosa que tenga que ver con España es facha y entonces vemos que ¿no? Recuerda tantas veces Fernández, que un partido cuyo lema principal es Dios y patria, Dios y leyes viejas, sin embargo, pues parece la socialdemocracia de todo el mundo, ¿no? Yo tuve una modesta experiencia que está contada ahí, se voy a recordar a Fernando, no habrá llegado ahí, ¿eh? Pero una vez me invitaron los del PNV a una cosa y tal y cual, y este tío no me saben quién soy, ¿no? Y era razonable, nadie sabía quién era yo en ese momento, ahora quizá lo sepa alguno más, y me iban a pasear varios días para hablar de la renta básica y estas cosas, ¿no? Y yo, como soy muy tímido, pues digo, me cago, si yo me callo, pues hostias, se van a ir creciendo, y yo callado, entonces al final voy a tener que montar un pollo de nariz, esto, y si no, pues voy a estar acatando y los tíos van a... Y entonces nada más bajarme del coche, digo, mira, yo, todo lo que dice Fernando Savater, lo firmo. Y ahora, si queréis, hablamos de fútbol o de mujeres. Y yo, que pensaba que iba a cenar con vascos el resto de todos los días, debidamente, me hacía más hambre que un caracol de tal. Porque de dejarlo ahí tirado, me pasaba, me dejaban. Y muchas gracias. Pero fue un modo de decir, ya marcamos el terreno. Y bueno, y es un modo también de reconocer que hay amigos y que tienen muchísimo instinto moral más que yo, ¿no? Yo le tengo que dar demasiadas vueltas, ¿no? Bueno, esto también le pasa a Pablo, ¿no? Y eso no sé si es porque somos torcidos psicológicamente o por analíticos, pero siempre, también a veces que dices, hostia, a ver lo que dice, que seguro que tiene razón. Yo ya voy a elaborar las premisas intermedias, pero tiene razón. Fernando es uno de ellos, por supuesto. Bueno, ya está, ¿no? Pero cuando hablas de... esta mañana hablábamos cuando nos entrevistaban del artificio que a veces contamina la política en democracia y cómo muchas veces, en vez de reconocer el territorio común, ponemos el acento en aquello que teóricamente nos divide, porque no deja de ser una mercancía. Y tú hablas de cómo es una auténtica lástima que la izquierda, lejos de sentirse orgullosa de que algunas de sus reivindicaciones básicas hayan permeado todo de tal manera que se han aceptado la jornada de 8 horas, el trabajo infantil, el sufragio universal. O sea, vamos, esto es algo que yo creo que esto es documentable también, con papers, con presente, ¿no? Sí. Buena parte del proyecto de la izquierda ha permeado nuestra cultura política, ¿no? El proyecto de la democracia, el liberalismo tiene una tensión intelectual con la democracia. Una tensión justificada, ¿eh? O sea, justificada conceptualmente. Es decir, si todos lo votamos todo, pues yo acabo decidiendo cómo te peinas tú o cómo vive el otro. Y esa tensión que luego Isaías Berlin y tantos otros clásicos, Hayek, han reconocido. Yo, Isaías Berlin decía, pero yo ahí, bueno, no importa lo que decía Isaías Berlin en detalle, pero Hayek decía, bueno, pasa, yo no creo en la democracia, creo que hay que atrincherarte las decisiones de la voluntad colectiva, ¿no? Eso es un núcleo así muy... Y poco a poco, pues la idea del sufragio universal, que la izquierda asoció a una idea de extensión de la igualdad, el estado de bienestar, que sí, que llámese lo de Bismarck y no sé qué cosa de Carlos V y tal y cual, y lo de la jornada, no sé cómo, siempre están con el rollo este, y, bueno, sí, pero bueno, pero a la hora de quien estuvo peleándolo ahí, luchando para acabar con el trabajo infantil y tantas cosas, las reivindicaciones de las mujeres, eso está ahí, en la Revolución Rusa lo está de un modo excepcional, ¿no? Aborto y un montón de cosas. Luego aquello, por supuesto, se trastorna por cosas que, si querés, le podemos dar vueltas, ¿no? Pero bueno, eso, que habíamos conseguido que permeara al conjunto de nuestra cultura política, los principios de libertad, igualdad, ya nadie en nuestra derecha, salvo, no sé, ahora siempre hay gente para todo, pero defiende la tradición, la religión, como un argumento invocable. Incluso quienes critican el aborto te dirán, pues, conceptos como el de dignidad y discusión en detalle, y bueno, aquí del gremio, es muy complicada, ¿no? Es muy complicada. Pero ya estamos en algo, y eso es una conquista de todos. Entonces creo que ese espacio de territorio compartido es una conquista civilizatoria que entonces a los que estamos en la izquierda nos lleva a decir, bueno, de acuerdo, pues si entonces lo del liberalismo de la suerte, que ha aludido antes Pablo, ¿no? Es decir, pues si es verdad que está justificado que vosotros decís, pues que el papá Estado nos tiene que proteger, salvo de aquellas cosas que son decisión nuestra, pues bien, nacer con un color de la piel, con un sexo, con una familia pobre, pues es una responsabilidad de uno y sin embargo condiciona su esperanza de vida y tantas cosas, entonces podemos ahí corregirlo e intervenir y eso justifica precisamente una trama socialdemócrata, pero eso ya es una conquista frente a una idea, pues dicen liberal, dirá, hostia, pues sí, tienes razón, ¿no? Si yo estoy defendiendo que el Estado no me tiene que proteger
de tal, es que estoy asumiendo que me tiene que proteger frente a las cosas que yo no soy, o soy, estoy discapacitado, y tiene que igualarme en la posibilidad de elegir mi propio proyecto de vida. Pues eso es una conquista. Y en cambio hemos visto, y esto es el rollo de la deriva reaccionaria, cómo la izquierda de pronto habla de, incluso de la defensa de las religiones, ¿no? Y se dice, no, bueno, dice, no, es que es islamofobia y tal y cual. Y dices, yo, en fin, soy ateo, casi que me convento, pero prefiero una religión que esto de del trámite al otro mundo no te la acelere, sino que es normal de los acontecimientos. Cada uno a su ritmo, ¿no? Pero sin empujar, ¿no? Entonces, y en cambio, pues, de pronto, pues esto... Hoy no se podía hacer la vida de Brian con determinadas religiones, que tuvo muchos problemas. Bueno. Sí, claro. Muchos problemas, no, tampoco nos engañamos. Pues eso, de pronto las identidades, que es la tiranía del origen, yo se lo copié a Fernando, lo de la tiranía del origen, aunque creo que era de George Steiner, me parece, ¿no? Tú sabrás, porque tú sí copiaste a otro, ¿eh? Bueno, con todo ese tono. Pues ya está. Pero sí, esa idea de decir, no, especialmente lo que consiste es escapar la biografía, la trama. Esto sí es una imagen suya, los ciudadanos no tenemos raíces, quienes tienen raíces son las lechugas. Y nosotros nos movemos de aquí para allá, no nos caracteriza eso, sino que es igual a como ciudadanos. Pues reconocer eso, que es lo nuestro, eso ahora lo defiende, que tiene hasta posiciones críticas con la ciencia por parte de la izquierda, ¿no? Y del ideario ilustrado, y eso es lo terrible, ¿no? Porque se han cambiado los papeles, ¿no? Totalmente. Y hay uno de los títulos, yo creo, esenciales de tu biografía, y quizá el libro más ambicioso es, bueno, ambicioso, sí, es El compromiso del creador. Y en este libro tú, entre otras cosas, indagas en el justiprecio, en el precio que paga aquel que sitúa su vida a la altura de sus palabras, porque es muy fácil hablar, pero claro, luego hay que comprobar a ver si eso realmente... Y yo no sé si quieres abundar un poco en esa idea y en la dificultad de tasar realmente el compromiso. Bueno, lo del compromiso del creador está inspirado en el... Lo presentaste tú, estábamos tú y yo solos, ¿no era esto? Bueno, estaba Miriam. Pero bueno, pero es... La imposibilidad de tasar eso. Sí, no, pero en el fondo responde algo de decir, bueno, tú estás aquí, ¿qué te lleva a tratar de tu afán de verdad, ¿no? Tomarte en serio, ¿no? Cuando no tienes unos patrones y unos vías objetivas acerca de la calidad de tus productos, ¿no? Porque es un mercado de información asimétrica. Este es un mercado trucado, el de, o sea, tú sabes, en 100 metros lisos el mejor es el que llega al primero, y aquí no discuten que haya tomo. En ciencias sólidas, en física, en matemáticas, hay discrepancias, pero hay menos posibilidad de truco. En las humanidades, y ya no hablemos de la plástica, todo eso es un cuento chino desde el punto de vista de la tasación del producto. El mercado no nos sirve, ¿no? De esto que está aquí Álvaro, que en fin, yo es que estoy metiéndome en cosas las que no soy un aficionado. Pero, entonces, ante eso, yo utilicé el ejemplo del arte como ante la posibilidad de criterios estándar, y en ese tipo de disciplinas, pues digo, bueno, ahí lo que yo llamaba virtudes epistémicas, que es un afán de tomarte en serio, ¿no? Una idea de compromiso intelectual. Y luego lo que sí hay es un modo de decir, bueno, ¿qué pasa con...? Pues era un modo también de pensar en lo que tú estabas haciendo, qué te inspiraba finalmente, no queriéndote engañar tampoco acerca de las motivaciones últimas. Y decir, bueno, pues yo creo que sí, que hay un trasunto medianamente meditado acerca de estar dispuesto a reconocer opiniones en contra. Hay un problema que yo he tenido a propósito de algunas opiniones últimas que quizás os parezcan extravagantes a algunos, seguramente los amigos, y que no vamos a sacar porque estamos entre amigos. Pero es que claro, cuando yo estaba contra el nacionalismo, estoy contra el nacionalismo, pues piensa ahí, bueno, la mitad te odia, pero la otra mitad te quiere. Después, cuando ya tienes la segunda opinión, la mitad anterior se divide. Y si tú opinas sobre la guerra y esto no está, te quedas con la mitad. Claro, o sea, la tercera opinión está más solo que la una. Pero uno tiene que tener este afán de decir, bueno, yo donde la verdad, donde la razón me lleve. A pesar, y les prometo que hago el afán de yo no me engaño, trato de no engañarme, porque me he engañado tantas veces durante tanto tiempo que desconfío de mí mismo, ¿no? Entonces, en esas cosas. Y eso era en parte lo que traté de meditar en el compromiso del creador. Ver que esa idea de tomar del afán de verdad era susceptible de alguna precisión no romántica, ¿no? Y tomaba en parte el ejemplo de Sartre, que me pareció un cantamañanas frente al Camus, que era un tipo que acompasaba la vida con la idea, ¿no? Bueno, pues eso es... No sé cómo vamos de 42, a lo mejor habría que... Porque cerramos a las 8, ¿verdad? A lo mejor sería interesante
parar un poquito antes de cerrar, por si, para poder conversar si queréis un poco. Para... Pero bueno, quizá, no sé si os apetece comentar algo, porque no monopolice yo las preguntas, si queréis. Aquí tenemos aquí a... Sí, yo, como hace un tiempo que no hablo con Félix, yo te hago una... ¿A qué votamos? Abre, que eres amigo mío. No, es verdad que no. Yo sí puedo decir cosas sobre eso, sí. Pero puramente teórico. El voto útil es un concepto estúpido cuando es un voto personal. El voto personal es un voto puramente expresivo. Si uno controlara 200.000 votos, puede decir una elección. Entonces, el voto útil, desde el punto de vista de la decisión, es puramente, es el único momento así. Más de, bueno, lo hago por lo que crea y ya está, porque no tiene efecto desde el punto de vista del grado del margen de impacto que tienen los resultados generales. En cambio, si yo tuviera una emisora de radio cada mañana y esas cosas, entonces sí que mi... ¿Pero ves cómo era importante la pregunta? Ah, sí, es que lo teníamos sí, ensayado. No, pero que sí, no. Pero no, que votar yo no sabía. Bueno, yo hay una que cosa... Que no hay, sé lo que no hay que votar. Sí, yo creo que Pablo lo ha dicho, a mí se me escapó recordarlo. Pero, digamos, a mí hay una parte que tendría que haber subrayado, que es, bueno, a mí sí me parece un héroe de nuestro tiempo, pero al mismo tiempo veo que, digamos, el destino del héroe es la soledad del héroe, ¿no? Lo que yo te preguntaría es cómo se vive solo una tarea que es ingente, como es en Cataluña, es decir, cómo se vive solo personalmente. Hemos visto, y yo, justo, en fin, yo entiendo, Asúa se viene de Cataluña porque le parece ya insoportable, digamos, el peso. Otras personas han decidido, Francesc lo mismo, se ha venido a Madrid, hay mucha gente que se viene, porque personalmente resulta imposible. Pero, claro, el problema es que tú has dicho que lo que piensas finalmente te lleva a una soledad radical incluso en lo que piensas. Es decir, que no creo que Madrid en este momento sea la solución. Si tú te ¿Tampoco llegas... aquí? No, quiero decir, no, tampoco. Ay, amigo, tampoco Madrid es la solución. Es decir, si tú te encuentras, si vienes a Madrid, lo que primero que te dicen es hablar de un nacionalismo cordial, o como tú decías, de un bilingüismo cordial, etc., te das cuenta de que el mal, digamos, la gangrena está por todas partes. Lo que no entiendo es cómo se rompe esa cadena de... Porque yo no tengo esa fórmula. O sea, yo creo que a lo que nos caracteriza a la mayor parte o muchos de los que estamos aquí es que damos respuestas individuales a problemas generales. Y eso... Y no hay otra posibilidad. Quizás por la propia naturaleza del trabajo nuestro, pues no sé si intelectual o literario o académico, etc., ¿no? Entonces, lo que no entiendo es cómo articular el trabajo personal con el beneficio de la comunidad. Es decir, cómo podemos ser útiles, de qué manera, ¿no? Bueno, yo por supuesto no lo sé. O sea, yo lo que sí lamento es que algunos proyectos, como que pudo ser Ciudadanos, como que pudo ser UPyD, como lo que ojalá llegara a ser el jacobino, con sus torpezas están avanzando ideas. España es un espacio político huérfano, porque todo el espectro de la derecha está cubierta, ¿eh? Por el PSOE. Por los demás, queda una parte del espectro político que está virgen, ¿no? Pero sí, bueno, se han quemado, es muy difícil en Cataluña. Pero una de las cosas que creo que lo cuento aquí, si no lo conté también en el prólogo al libro, no, el libro de 15 de julio, ¿no? Yo, para su necesaria consulta con la muerte, que decía el poeta, yo tengo un momento de la de Ciudadanos, que es cuando sacábamos los tres diputados, cuando entramos, allí en el Hotel Calderón, ¿no?, en Rambla Cataluña, una mujer me coge el brazo y se la pone aquí, bueno, se me pone aquí, de allí no se puede darlo, y dice, gracias por aparecer, porque creíamos que estábamos locos. Mucha gente, o sea, yo cuando empecé a poner esto del Facebook era porque había gente que estaba en un pueblo de Gerona, de otro pueblo por ahí, que se reunían clandestinamente, pero clandestinamente lo digo en serio, ¿no? Eso está, ha pasado en un pueblo donde todos saben lo que votan, y en otro pueblo decía, es que mira, aquí todos tienen la bandera y tú no la tienes. Eso ha pasado y está pasando en España, ¿no? En España hay territorio donde no somos libres, sencillamente, eso pasa. Y no, esto pasa en Cataluña, pero no pasa en España. Si pasa en Cataluña,
es como si pasara en, pues, en Vallecas. Es decir, que no es una cuestión de... Somos, bueno, decía Carrillo en aquella frase, dice, bueno, la libertad es indivisible. Si uno no es libre, no lo somos nadie, ¿no? Porque entonces tú no puedes pensar con esto. Y esa situación se ha dado. Entonces aquella mujer, que era una mujer que se veía humilde, me decía, se estaba limpiando los hospitales en Valle Hebrón, y yo veía las cosas y yo no me atrevía. Y ustedes nos dijeron que no estábamos locos. Y eso, esa mujer que estaba en un barrio, pues bueno, castellano parlante, en su amplia mayoría, ¿no? Pero piensen ustedes lo que puede pasar a una persona que... Entonces, cuando apareció de Ciudadanos, había unas energías de gente que tenía ganas de contar, de que... Y además, en mayor parte procedentes de desencantados de la izquierda, quizá por los nombres que algunos de nosotros podíamos tener, no el mío, que entonces me parecían todavía menos gente que ahora, pero bueno, era algo. Y eso cristalizó. Muchos salieron y después se sintieron abandonados. No está aquí Inés y me sabe mal porque bueno, porque yo no creo que la marcha esté a quedar con eso, ¿no? Es muy buena amiga y se ha jugado al tipo, ¿no? Pero se sintieron huérfanos. Y entonces, pues bueno, aquellas energías se frustraron y resulta muy difícil hoy reconstruir ese proyecto, porque ese voto existió, y luego también porque es muy difícil vivir en la tensión, salvo los independentistas que esnifan algo, o esnifan subvenciones, pero impresiona, porque no, es que la necesidad de la tregua, ¿cómo se han causado? Buena parte de los que llenaron aquellas, de los, otro momento de temblor en mi vida fue cuando en aquella manifestación, que hablé yo ante, no se entendía nada, además parecía un ciego, porque tenía los micrófonos aquí en los ojillos. Pero ante, qué sé yo, ante cientos de miles de personas, ese voto hoy es un voto socialista, y un voto socialista hoy es un voto independentista. Pero simplemente porque es que, y esto lo he visto yo personalmente, no puede, y no es un problema de la que los ciudadanos tradicionales, sino que la gente, es que yo no quiero, prefiero la paz de rodillas, para decirlo así teóricamente, que la tensión, y salvo ellos que están perpetuamente o algo, porque ya no lo explican, las tías no sé, no bajan un milímetro la tensión, las denuncias, todas estas cosas, ¿no? Cataluña sin ley, que decías, con Sicilia, básicamente. En fin, bueno. No sé si alguno de pues, bueno, es que no sé si hay tiempo para pues o menos 10. Quizá una pregunta que dice Ramiro. Me gustaría volver a lo del voto útil, o más bien a la utilidad del voto. Desde la perspectiva que yo vengo de muchas décadas en Europa Central, donde existe una grandísima cultura del idealismo político, invento todas las ideologías que disfrutamos o que padecemos, pero al mismo tiempo llega el punto después de la programática y de las ideas. Viene inmediatamente el punto y dice, bueno, ¿y ahora qué es lo más eficaz? Y entonces hacen coaliciones. Entonces se entiende, dice, yo solo tengo un 23% de voto, solo puedo aspirar al 23% de mi programa. Y tú tienes el 31% de voto, solo puedes aspirar al 31%. Cuando tengas más, en la siguiente legislatura. Entonces viene la parte eficaz. Y eso es donde lleva el punto útil. No sé si aquí nos quedamos más en las ideas, no digo que los alemanes, los austriacos, todo ese mundo no sean muy idealistas, pero llega el punto en que paran la conversación y dicen, ¿y ahora qué es lo más eficaz hacer después de estas elecciones o de cara a las próximas elecciones? Porque de hecho se ponen de acuerdo muchas veces antes de las elecciones. Yo ahí tengo, primero, en España pasa que tú dices, yo tengo el 70% de los votos. El PNV dijo, yo tengo 3%, que vas a chupar la tela del programa completo, porque en virtud de los propios diseños institucionales, nosotros estamos dependiendo de segmentos de población, que esto es la leche, ¿no? Porque, pero eso tiene que ver con nuestras propias reglas del juego electoral. Esto es un problema que es un problema de incentivos. A los nacionalistas, yo no soy competente, hay gente por aquí más que yo, en cuestiones de reglas, pero si tú dijeras, bueno, pues tiene que usted que sacar un 5%, por lo menos para la primera cámara en cada uno, pues tienes que pactar un programa. Y luego hay otra cosa inquietante, pero que esto pasa. Recordamos lo que sucedió cuando el Redondo y Mayor Oreja, aquella foto histórica, donde se iban, entonces, se quedaron a 20.000 votos o algo así de ganar las elecciones. El país estaba deseando que no, porque hubo el editorial al día siguiente, de la hora bien orientada, creo, Cebrián. Pero es que pasa algo, y es que tú no puedes revelar que vas a ir en coalición con alguien, porque los que le tienen manía en un partido al otro no lo van a votar, y los que le tienen a uno no lo van a dar al otro.
Eso es casi lógica electoral, es preferible hacerlo después. Y esto no se hace aquí. Pasó con Almunia, que hizo una apuesta por la unidad de la izquierda. No sé si no recordar, ¿no? Claro, la gente que después de una política de hostigamiento mutuo, ¿cómo le vas a decir hoy a un tipo que ha votado el PSOE toda la vida? La idea de dar un yuyu y con el PP, porque el PP les parece Satán, ¿no? Al revés, no tanto, ¿eh? Eso porque nuestro portento Patxi López estuvo de Lendakari gracias a los votos gratis por parte del PP, y lo único que hizo fue llegar y escupirles en la cara. Estas cosas no hay que desatenderlas, ¿no? Pero eso es un problema, porque tú preelectoralmente no puedes revelar coalición. Y luego nuestro diseño electoral es muy perverso, ¿no? Tú en España, como le pasó a UPyD o le pasó a PC, con muchos más votos tienes una representación en cámara menos, porque no tienes los votos concentrados, y eso acaba decidiendo, ¿no? Y luego, claro, si tienes un partido que prefiere votar con tipos que quieren destruir la comunidad política antes que con tíos que al menos contemplan continuar como conciudadanos tuyos, bueno, hay más palabras. Sí, obviamente, me he quedado un poco, bueno, ya lo sospechaba, pero en la situación en el país, en Cataluña, sobre el nivel de xenofobia, racismo que está en este momento desarrollándose, me hace recordar a los nazis, porque estudié un poco de historia y veo un paralelismo en la forma de comportarse con el extranjero, ¿sí? Como el judío en esa época. La verdad, si supiera la gente lo que es eso, pues estaría aterrada y lucharía más para contrarrestar eso. Pero mi pregunta sería, para luchar contra ese nacionalismo, esa xenofobia, siempre desde la democracia liberal es mejor. No hay que irse ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo, por razones... Primero, creo que hay que administrar el peso de las palabras. Porque entonces luego, cuando llegan los dados, no se puede decir que hay genocidio, no se puede decir que hay holocausto, no hay que decir que son nazis. Son lo bastante serio como para merecer lo que son, ¿no? Y eso lo podemos matizar. Pero porque si no, cuando llegan cosas peores, ya ni los hemos visto crecer, ya nos quedamos sin palabras. Y entonces se pierden los matices y entonces la capacidad de razonar se pervierte, ¿no? Y luego, bueno, el eje izquierda-derecha, bueno, esto es un eterno debate con la mitad de los amigos y tal. Yo creo que desde la izquierda, por razones de principio, de que profunda idea de igualdad ya ha tomado la izquierda, la idea de ciudadanía, y luego por razones de mercado político, es el único hueco de mercado que queda, el único que queda por cubrir. Una izquierda explícitamente antinacionalista. Yo el próximo artículo del Mundo, anticipo, y si el problema no es el nacionalismo, yo creo que es una defensa explícita del centralismo. Yuyu, pues sí, la palabra centralismo, que en España, porque los argumentos que escuchas de enfrente dicen, es que hay que ir a Madrid a hacer cualquier gestión, oiga, que esto ya con internet, la mitad de los rollos macabeos que nos vendieron durante tanto tiempo se han acabado, que ya no estamos con instancias y pólizas de las que se compran los estancos, ¿eh? Entonces, parece que la descentralización, y al menos la izquierda ahí, una descentralización fuerte acaba rompiendo nuestras leyes de distribución y fiscales. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Cuando acusan a Ayuso, no hace más que aplicar las leyes que Cataluña impuso al conjunto de España, ¿no? Un IRPF a tu aire. Pues claro, si cada uno puede competir, nadie puede legislar, desmontamos el Estado. Bueno, pues yo creo que la izquierda tiene un espacio ahí para cubrir, pero eso ya sería una discusión más de detalle. Que dos opiniones me hacen tener más enemigos que una sola. Bueno, dejamos, sí, por si lo digo con atención, los que trabajan en la librería. Muy bien, muy bien. Voluntariado y eso. Pues nada, solo quería agradecer a Félix por estos dos años maravillosos, a Andrés y a Pablo por su generosidad infinita y paciencia, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Y pues nada, muchísimas gracias.